You're gently wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight eye. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Amigas, buenos días, ¿cómo están? Oigan, por acá es otro día. Ayer les grabé un poquito donde andamos trabajando y hoy es otro día. El día de hoy por acá es miércoles y Brandon hoy salió súper tarde de su práctica. Entra a las 7 y por lo regular a las 8 y media, 9 ya sale, pero hoy salió hasta las 10 de la noche, de la mañana. Se tardó mucho y hasta ahorita apenas viene saliendo, así que ya son como las 10:10 más o menos, 10:15. Y pasamos aquí a Lowe's a recoger, a traer más material, un poquito que nos hace falta. Y pues ya nos vamos para la casa porque tengo hambre, no he desayunado, no hemos desayunado, no hemos comido nada y pues ya hace hambre. Ahora todos los voy a enseñar ahí donde estamos trabajando, como les digo, ya anduvimos allá todo el día, terminé súper cansada y pues por eso es que ya no grabé ayer. Para que vieran los avances, cómo va todo. Y pues ya nos vamos. Nos vamos para la casa, vamos a pagar. Brandon estaba poniendo la masa, miren. Eso es lo que nos mandaron a comprar. Bueno, es lo que ocupábamos, de esta madera y más de esta masita. Y pues ya, vámonos. Ok, estamos echando todo acá adentro y como siempre, haciendo milagros, miren. Para que entre todo aquí. Ahora Brandon. La masa. O la masa, a ver, echen la masa primero. Para, es que esta cosa es bien delgadita, miren, esta es la que está ocupando mi esposo ahorita. Y es bien delgadita. Y es bien frágil. Por eso es de que esta tenemos que tener mucho cuidado al subirla. Ahorita. Ay, la vamos a hacer demasiado calor. Demasiado. De todo. Miren, esa es la masita para hacer tortillas. No se crean. Ahora déjenme agarrar esta cosa aquí. Al carrito para que pueda subirla bien. Pruébate. Así. Esperen. Amigas, oigan, ya llegué aquí donde está trabajando mi esposo, donde comenzamos ahora a trabajarle. Él, pues como no les había dicho, pero ya tiene mucho tiempo que está trabajando aquí, pero como no estaba trabajando al 100%, como dedicarse al 100% pues aquí, por eso es que no habíamos venido a grabar aquí, no les había grabado aquí, por lo mismo, porque pues no... estaba primero, como quien dice, terminando de trabajar allá en la casa para ya ahora sí dedicarse aquí. Y ya como en la otra casa, pues prácticamente ya terminó, ya está lista esa casa, pues ya desde que terminó el deck, ya terminó ahí. Nomás faltan detallitos, pero ya son mínimos, como a lo mejor una puerta, puertas ahí en tal pantry, ¿qué más? Pegar el zinc del baño porque todavía no está bien pegado y resanar la pared de la sala ahí por donde está la televisión y prácticamente ya es todo, va a ver y ya. Amiga, está súper calientísimo, súper calientísimo y uy, no no puedo, no sé por qué. Vamos a ver, vamos a abrir todas las ventanas posibles para que entre aire. Aquí sí hay calefacción y ¿cómo es el otro? Aire acondicionado, pero todavía no sabemos, no los hemos prendido. No, hemos prendido nada porque todavía no queremos ahorita.
Más después lo vamos a aprender, ya que le dediqué a mi esposo bien un tiempo ahí. Bueno, ese no lo voy a abrir. Y y pues sí. Pero aquí creo que todas las ventanas están abiertas, ¿verdad? Creo que sí. Aquí todas están abiertas. Ahí la abrí. Esa de acá no está abierta. Sí, está abierta o no está abierta. Sí, sí está abierta. Y y pues ya ahorita me voy a poner a echar más, a ver a qué cosa le ayuda a mi esposo por acá. Ayer les enseñaba acá. Miren, aquí, amigas. Bueno, ya después les voy a explicar bien cómo está todo por acá. Ahorita, miren, ahí se va a arreglar ese piso. Acá andamos todos. Ahí anda la Monse, anda Brandon, anda mi esposo. Pues todos vamos a trabajarle. Ahorita así es como se mira. Ya después les voy a enseñar ya bien, cuando ya esté más avanzado el trabajo, para que vean todo lo que se le ha hecho aquí. Amigas, buenos días, ¿cómo están? Oigan, por acá, ya hoy es otro día, ayer ya no seguí grabando porque pues me ocupé, estuve trabajando todo el día y pues ya terminé bien cansada, ya no quería hacer nada, amigas, ya nomás hice la cena bien rapidito y que fue algo bien fácil y rápido, nomás les di ensalada con huevitos duros y un poquito de carne que tenía, porque ayer hice tacos de los hard shell tacos, que le dicen, de esos taquitos duros con, como estilo taco, ven, con carnita molida, con lechuga. Creo no se los enseñé, pero sí, eso hice ayer, no, antier, y ajá, y ya ayer hice las ensaladas y eso. Pero sí, eso fue lo que les di de cenar ayer rapidito, amigas. Porque así les digo, termino súper cansada de trabajar y pues ya no les seguí grabando tampoco. Hoy por acá, como pueden ver, pues estoy aquí en el carro. Estoy esperando a Brandon. Son las 6:50 de la mañana, amigas. Bien tempranito. Todos los días lo tengo que traer a su práctica. Y su práctica empieza a las 7 de la mañana. Y por lo regular termina a 8:30 a 9, más o menos. Y pues lo espero aquí, amigas, para no estarme yendo hasta la casa y otra vez regresar hasta acá. Y pues sí, aquí me quedo a esperarlo. Y ya cuando él sale, por ejemplo, a veces me voy a Home Depot, a Lowe's, a comprar lo que necesito. Y ya después vengo por él a recogerlo, porque Lowe's y Home Depot y todas las tiendas están aquí pegadas. Están bien cerquitas una a la otra. Y pues sí, y a veces cuando son cosas muy pesadas, pues me espero hasta que él salga. Y pues ya él me acompaña para ayudarme a cargar todo lo pesado. Pero pues sí, nomás las quería saludar, prender la cámara un ratito y platicar con ustedes un poquito también. Me saludaba. Y sí, platicar un poquito con ustedes. Ahorita me voy a poner a publicarles un video. Ayer publiqué uno y ahorita me voy a poner a publicarles el otro. Lo voy a arreglar, a ver si le pongo portada. Ahorita tengo tiempo para poner portada. Y eso, y pues sí, eso es lo que me voy a poner a hacer ahorita, que ni sé si me traje
Oh, sí, ahí está. Dije, no me acuerdo si me traje mi teléfono, pero sí, sí me lo traje. Y pues bueno, amigas, entonces ahorita les grabo en la casa también, en allá donde estamos trabajando. Ya cuando quiero que se vea el avance para ya mostrarles bien la casa, cómo es, cuántas recámaras son, cuántos baños son. Es una casa chica también, pero ya ustedes van a ver, ya ustedes van a ver cómo va a estar, cómo está la cosa. Y les voy a explicar cómo estaba antes y cómo está ahorita. Porque antes no la grabé, porque pues andábamos ocupados y luego pues hacía frío. En ese tiempo pues cuando agarramos esa casa estaba bien frío y pues ni ganas daba, amigas, de nada. Ya nomás íbamos a hacer lo que teníamos que hacer y ya salíamos corriendo porque estaba súper frío. Y y pues sí, pero ya me emociona, ya quiero explicarles, ya quiero contarles, ya quiero enseñarles, ya quiero que vean. Y pues ya ando bien emocionada. Y pues sí, amigas. Y luego hay más proyectos en camino, estoy bien contenta, estoy bien emocionada. Ay, no, amigas, tienen muchas cosas, ya se los voy a enseñar. ya poco a poco les voy a ir enseñando, porque pues luego les platico y pues no me entienden. Pero bueno, ya me voy a poner a hacer lo del video y nos vemos al rato en la casa. Amigas, ya salió Brandon de su práctica, ya son las como 9 más o menos, van a ser las 9 apenas. Y vine aquí a la tienda del dólar, que les digo que me queda aquí de pasada, porque ¿dónde estarán? Necesito, ven que aquí a veces ponen, hay martillos. Y mis hijos siempre andan perdiendo los martillos allá en la casa. Y pues ahorita voy a llevar unos de aquí, aunque sea, porque si se pierden no me duele. Si los compro en Home Depot cuestan $20 cada uno. Y híjole, si ni hay. Y yo he mirado aquí y nunca me lo he comprado, nunca he comprado, porque mi esposo siempre me dice que no, que esos no sirven y que sabe qué. Pero les digo, para que lo pierdan, pues está bien. Pero no hay, no hay, va, Brandon, ¿no los ves? No sé, mira, yo me recuerdo que sí tenían. ¿Verdad que sí? Por aquí habían, yo los había mirado. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Híjoles, no, ni creo que hay. Amigas, ahora venimos aquí a Walmart. Oh, yo creo que me voy a llevar una de hielo también ahorita. Hi. Venimos aquí a Walmart porque saben que necesito a ver si encuentro un pequeño refrigerador para traerlo con nosotros donde trabajemos, porque hace demasiada calor y no tenemos nada ahí. Así es que sí, voy a ver si encuentro uno aquí en el área de para la casa. Esperen, déjenme ver dónde están y ahorita les enseño las opciones. Segunda Walmart del día, amigas. Vamos a otra porque allá no encontré el refrigerador chiquito este que ando buscando. Y el otro día que vine a esta Walmart, aquí sí lo tenían. Así es que esperemos y que todavía hayan. Si no, imaginen que todavía hayan o hayan. Ahorita vamos a ver. ¿Sueñas ahí? ¿Quieres? Sí. ¿Sí? ¿Me pagas? Sí, de verdad. ¿Sí? Ok, un día pues. Ahorita ya no tenemos tiempo. Dice Brandon que va a pagar para que me hagan las uñas de los pies. Vamos a ver si es cierto. Ya agarramos el refri chiquito. Y ven que... Hi. Here. Agarramos el refrigerador y unas cuantas cosas más. Y pues ya nos vamos a ver. A ver qué tal funciona. Ahorita ya acá en la casa pues les enseño a ver cómo se mira. Vámonos. Amigas, ando sudando, hace mucho calor. ¿Qué les iba a decir? Ya, voy a calentar los tapones. Ya llegamos por acá a la casa. Ya tiene rato. He estado lavando. Se me hace que ya tienen frijoles. Cambié un poquito, a ver si alcanza. Estoy lavando, estoy cocinando y ahorita para irme a trabajarle, amigas, a trabajarle. Ya va a ser la 1:00 p.m. y pues siempre que regreso de dejar a Brandon, de llevar a Brandon a
a su práctica, siempre me quedo aquí cocinando y ya ahorita pues le doy de comer a mi esposo y a mis hijos y ya nos vamos a trabajar ahora sí. Y pero pues ya ahí los tiene bien cerquitas. Pero ya por lo menos ya con la comida, ya comidos, porque perdón, si me voy por ejemplo a trabajar llegando, llego allá más o menos como 11, 10 y media, porque como ya anduve, pues ustedes vieron, buscando el refrigerador, pues no iba a llegar allá de tarde y no me da tiempo de hacer la comida. Y pues mejor me pongo a cocinar, les doy de comer y ya nos vamos a trabajar. Miren, hice agüita de sandía, aquí está, y tortitas de papas y ya tengo los frijoles pues calentándose. Y también, el otro día me preguntaron: Marta, ¿qué pasó con tu lavadora negra? Esta, miren, aquí está, amigas, nomás que esa la vamos a ocupar en otro lugar. Por eso es de que no quería traerla para acá. Pero pues ustedes saben, cuando falla algo, tengo extra. Y pues ya, vamos a hacerlo un poquito. Ay, no, está súper pesada. Y pues ya tengo extra para cuando se daña algo. Pero sí, aquí está de este lado. También tengo la secadora, pero pues esa, les digo, ya más después la vamos a estar abriendo. Pero bueno, les iba a enseñar más la comida. Les voy a servir para que comamos y ya nos vamos a estar. Les sigo grabando.